El propósito es llegar hasta allá arriba. Tenemos que aprendernos muy bien el lugar, en dónde pisar y en dónde no, porque aquí un resbalón, una caída o lo que sea, nos puede costar hasta la vida. Siempre estos lugares se esconden cosas muy, muy desagradables. Hay sangre aquí. En realidad nadie sabe qué es lo que pasó en este balneario. Lo único que se sabe es que la hija de los dueños falleció en este lugar. ¿Qué pasó? Se cayó la banca. Se cayó la banca, Aldair. Se cayó la banca de la nada. ¡No! ¡Se están cayendo, Aldair! Ok, amigos, está a nada de anochecer. Entonces nos queda muy pocos minutos de luz del día. Vamos a acceder a este balneario abandonado. Quiero que vean que desde la entrada ya está todo destruido, deteriorado. La entrada es de difícil acceso, pero como ustedes se podrán dar cuenta, la puerta está abierta. O sea, no hay ningún acordonamiento, no hay ninguna puerta que nos impida acceder a este lugar. Vean todo esto ya que inestable está y está a punto de caerse, de derrumbarse. Esto. Allá al parecer es como una zona o área de juegos. Aquí está uno de las resbaladillas más altas que tenía este parque. Esta al parecer era la alberca principal, la alberca más grande. Es verdaderamente impresionante este lugar. Tengo miedo de que nos vaya a caer la noche, que sí nos va a pasar, pero tenemos que aprendernos muy bien el lugar, en dónde pisar y en dónde no, porque aquí un resbalón, una caída o lo que sea, nos puede costar hasta la vida. Por lo regular, siempre estos lugares se esconden cosas muy, muy desagradables. Vamos a entrar. Uy, Dios mío. Hay sangre. Hay sangre aquí. Ve eso, ve eso. Hay sangre. ¡Qué impactante es! ¿Ya te fijaste? Hay cuerdas de los dos lados y hay sangre y una silla. Ustedes digan en los comentarios qué creen que haya pasado en esta regadera abandonada. Vean nada más. Yo creo que aquí hubo una escena de crimen. De verdad, no me quiero ni siquiera ponerme a imaginar más porque está fuerte, está muy fuerte esta escena. Estamos ahora a punto de entrar a la otra zona y quiero que se den cuenta que aquí también las puertas están completamente abiertas. De este lado hay todavía como este tipo de carritos de golf que la neta no sé para qué los necesitaban. Ustedes hagan sus propias conclusiones. Yo solo les digo que de este lugar no alcanzaron a sacar absolutamente nada. Ese carro, si hubieran querido cerrar este balneario a propósito, lo hubieran vendido o los hubieran traspasado a otro negocio o a otro local. Sin embargo, ahí se quedaron y el tiempo hizo lo suyo. Vean, hasta aquí ya están las letras o el letrero del nombre de este balneario. Está todo casi intacto, las mesas donde la gente venía a comer. Imagínense nada más esto en sus tiempos de gloria, en sus tiempos en donde aquí venían las familias enteras a pasar un domingo, a festejar un cumpleaños. Hoy, de la noche a la mañana, simplemente quedó así. ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste? Ven. Aquí sí tengo miedo de entrar. En serio, aquí sí. Ok, estoy entrando al cuarto en donde a lo mejor era tal vez una bodega porque estoy viendo este tipo de salvavidas que utilizan para aventar a la alberca cuando alguien está en peligro. Veo flotadores completamente nuevos, latas de aerosol. Ahí es como parte del techo que se ha estado cayendo tal vez por la humedad. Toda esta es agua acumulada de las lluvias. Pero ya nadie viene a darle mantenimiento. Esto es como una alberca para niños, yo creo, porque no está tan honda. Miren estos baños. Ustedes ya han podido ver el deterioro de este balneario abandonado. Simplemente vean esto que es de cemento, de madera, cómo está destruido, cómo ya la humedad, el tiempo, la naturaleza, todo ya cobró. Pero vean esta imagen de la Virgen, está casi intacta. ¿Cómo es que todo un balneario está casi derrumbándose, pero una imagen religiosa sigue completamente intacta? Ustedes escríbanme en los comentarios por qué creen que pasa este tipo de fenómenos.
Ok, amigos, nosotros habíamos hecho un corte para caminar y no estarles mostrando, pues, porque es muy grande este lugar. Y queríamos hacer un corte para trasladarnos hasta el tobogán más alto de este balneario abandonado. El propósito es llegar hasta allá arriba. En realidad nadie sabe qué es lo que pasó en este balneario. Lo único que se sabe es que la hija de los dueños falleció en este lugar y cerraron de la noche a la mañana. Ok, amigos, pues ya llegamos hasta lo más alto de este balneario abandonado. Estoy en la cima de lo que es el tobogán más alto y más peligroso. Es verdaderamente impresionante cómo se ve todo esto. Creo que es momento de descender, de bajar. Ok, se los juro que ahorita que me bajé de ese, del tobogán, me empecé a marear un poco y conforme avanza la noche, yo siento la energía de este lugar mucho más pesada, pero no me quería ir sin antes enseñarles cómo está este tipo de trampolines, cómo está deteriorado. Vean las, vean esas arañas, todo lo que está allá. Uy, 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 qué ansias. ¡No! ¿Qué pasó? Se cayó la banca. Se cayó la banca, Aldair. Se cayó la banca de la nada. De la nada, Aldair. No, 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 no. ¡No! Están cayendo, güey. ¡Corre, corre! Te dije que estaba pasando algo, güey. Te lo dije.